Saludos, soy José Peña, tecnología cerca de ti. ¿Les ha pasado que su Windows 10 entra en modo seguro constantemente y parece que no encuentran la solución porque lo reinicia, le inicia y sigue entrando en modo seguro? Ok, pues acá le tengo la solución más fácil y sencilla. Hay otra forma, pero esta es la más práctica. Ok, esa sería para otro video tutorial o si quieren me lo pueden preguntar en la sección de comentarios. Ok, pero para empezar, primero, ¿qué es el modo seguro de Windows 10? Esto principalmente para novatos, ¿ok? Eso es un inicio que hace Windows donde solo cargan los componentes estrictamente necesarios para que pueda funcionar ese dicho sistema operativo. Por ejemplo, usa los drivers genéricos de video, por esa es la razón por la cual vemos la imagen de nuestro equipo a una baja, perdón, a una baja resolución, ¿ok? La mayoría de los drivers, incluso la mayoría de los drivers, no los carga. Ok, si tienes instalados aplicaciones también de terceros, estas tampoco van a iniciar. En pocas palabras, solo se ejecutan los servicios esenciales del sistema operativo. Pero, ¿por qué sucede esto? ¿Por qué sucede esta? No, no diría esta falla, esta función. ¿Por qué se activa esta función? Ok, principalmente cuando instalamos un driver que no es compatible, por ejemplo, con el sistema operativo, o también puede ser porque instalamos una aplicación que por alguna razón esté causando algún problema, algún conflicto, ¿ok? Etcétera, etcétera. Hay muchas otras razones, ¿ok? Esto ocasiona que su Windows 10 inicie de este modo para tener la oportunidad de corregir o solucionar ese inconveniente que te está mostrando. Por supuesto, si logramos solucionar que no logre iniciar en modo seguro, por supuesto tenemos que haber solucionado lo que ocasionó el problema. También puede, para reseñar, también puede ser un problema de hardware. Puede ser que hayamos colocado una memoria RAM defectuosa o que no sea muy compatible en relación a la velocidad, a la capacidad del equipo, dependiendo de las circunstancias. Son muchas variables, ¿ok? Pero en este tutorial vamos a puntualizar cómo quitar el modo seguro o por que inicie correctamente nuestro sistema operativo, ¿ok? Vamos a la acción. Bien, acá estamos. Vamos a darle clic al menú de inicio. Bien, vamos a escribir ejecutar. Ok, y vamos a escribir. Ya lo tengo acá anotado. Vamos a escribir esta palabra: msconfig. Ok, vamos a darle aceptar. Bien, también pueden entrar escribiendo, dándole clic a inicio, escribiendo msconfig. Ok, pero yo lo hago por ejecutar porque yo vengo de la vieja escuela. Los que saben, o los que tienen tiempo trabajando en esto, saben de lo que estoy hablando. Ok, tenemos acá la configuración del sistema. Por supuesto, tienen que tener el usuario que hizo login en el equipo, tiene que ser privilegio de administradores o suficientes privilegios para ejecutar esta utilidad. Esta es una utilidad de Windows 10. Ok, nos vamos acá, pestaña general. No nos metemos con nada de esto. Tenemos acá la opción de arranque. Aquí, esta sección en la que vamos a intervenir. Voy a explicarle algo aquí. Estos son los servicios que inician con nuestro sistema operativo. Si nosotros queremos desactivar o activar algo, este es como complemento de esta explicación. El inicio de Windows, también tenemos el administrador de tareas. Podemos acceder a ello, podemos habilitar y deshabilitar, o así como también detener servicios. Vamos a darle acá. Tenemos otra herramienta. Bueno, no vamos a extender aquí con este lado. No, la opción que nos interesa es arranque. Ok. Aquí está, por supuesto, como podrán ver, yo tengo este equipo inició en modo seguro acá. Esto todo está en vivo para que vean que efectivamente las acciones que yo voy a tomar funcionan. Ok, no como otros tutoriales a veces, que simplemente lo dicen, pero no hacen las pruebas correspondientes, ¿ok? Si iniciamos en modo seguro, evidentemente esta opción ya debe estar tildada. Entonces, simplemente la solución es facilito. Lo destildamos aquí, le damos a aplicar, ¿ok? Le damos a aceptar y le decimos ahora reiniciar. No lo voy a hacer ahorita porque le voy a explicar otra cosa. msconfig. Vamos a hacerlo acá, vamos a hacerlo de la manera más rápida. También ustedes pueden entrar en modo seguro para hacer cualquier cambio. Si tiene problemas su sistema operativo o quieren hacer desinstalar algo, les está dando un error y ustedes quieren entrar, esta vez sí quieren entrar porque ustedes quieren en modo seguro, simplemente le dan aquí, tildan otra vez y le dan mínimo y le dan aplicar, aceptar. Yo ya lo destildé
Y en este momento voy a reiniciar el equipo para ver si efectivamente los cambios que yo realicé funcionan. Ok, voy a cambiar la toma de la cámara. Ok, continuamos. Como podrán ver, está en modo seguro. Vamos a darle a reiniciar. Aquí, como yo ya hice los cambios en el MS Config, ya debería funcionar. Vamos a darle a reiniciar. Este equipo va a cargar sumamente rápido. Yo hice un tutorial muy bueno, una serie de 5 videos, donde te explico cómo el proceso de migración de un disco duro a un SSD. Este equipo tiene instalado un SSD. Yo le instalé uno de 240 y le quité uno de un HDD de 500 gigas. Bien, acá como vemos efectivamente, nuestro Windows inició de modo normal y ya no está en modo seguro. Ok, esto ha sido todo. Gracias por el video. Soy José Peña, tutorial de tecnología y soporte técnico para ustedes. Chao, hasta la próxima.